sigue de la olla. No pienso cabrearla. Estoy harto de congelarme el culo por esa mujer. Sigue siendo un frío de muerte. Quiero largarme de aquí lo antes que pueda. ¡Ayúdame! ¡Por favor, ayuda! ¡Por favor! ¡Ayuda! Ahí está uno de los polis. Por favor, no tienes por qué hacer esto. Claro, no tenemos por qué. Pero eso no nos detendrá. ¿Sabes lo duro que es ser un matón? ¡Ahora os arrepentiréis! Es hora de jubilarse, Batman. ¡Os arrepentiréis! Esta noche... Oh, ¿te has hecho daño? ¡Venga, Batman! ¡Dales una paliza! ¡Vas a morir aquí! Uy, ¿qué pasa? ¿Es que os hace daño? ¡Bien! ¡Espero que duela! ¡Ayuda! ¡Ayúdame!
Por favor. Ahí está uno de los polis. Por favor, no tienes por qué hacer esto. Claro. ¡Cuidado! ¡Es Batman! ¡Venga, Batman! ¡Dale una paliza! ¡Te vamos a matar, Batman! ¿Qué decís ahora? Uy, ¿qué pasa? ¡Vas a morir esta noche! Vamos a hacer que esto te duela. ¿Qué decís ahora? Uy, ¿qué pasa? ¿Es que os hace daño? Oh, ¿te has hecho daño? Voy a matar. Oh, ¿te has hecho daño? ¡Venga, bájame! ¿A qué esperas? ¡Bájame! Estás a salvo. Dios, cómo me alegro de verte. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están los demás? Nos tendieron una emboscada. Nos sacaron a rastras de la fundición y nos dieron una paliza. Esos cerdos se llevaron a los demás y a mí me trajeron aquí. Los encontraré. Tú espera aquí. Escóndete. Sí, buen plan. ¿Estás bien? ¿Quieres hablar? No pasa nada. Yo te espero aquí. Aquí Vicky Vale en directo desde la abandonada Arkham City, que a las pocas semanas de los fatídicos sucesos que sacudieron a todo Gotham, vuelve a estar sumida en el caos.
Hace unos minutos he visto al mismísimo Batman hablando con el comisionado Gordon del CPGC. ¿De qué estaban hablando? Nos llegan rumores de que varios agentes de policía han desaparecido y por lo que se ve en las fachadas de los edificios de Arkham, parece bastante evidente que Harley Quinn está involucrada. Quinn fue detenida en Arkham City la noche en que su novio, el Joker, murió. Los informes psiquiátricos enviados al ayuntamiento indicaban que, y cito las palabras del médico que la examinó, se le estaba yendo la olla. Quinn se fugó de su centro penitenciario temporal hace 3 días y parece ser que su paradero actual está justo detrás de mí. Volvemos al estudio. Polis, Harley los ha movido. ¿A dónde? Ya sabes dónde. Oh, a la base. Cállate, idiota. ¿Qué? Se supone que no lo sabe nadie, ¿no crees? Piénsalo. ¿Y si alguien está escuchando por uno de esos micrófonos? O peor, que Batman esté escuchando. ¿Quieres ser el que le diga a Harley que has metido la pata? ¿Crees que Batman está aquí? Puede ser. ¿Quién sabe? No sé. Dicen que ha desaparecido. Ya sabes, desde que murió Jota. Desde que le mató, dirás. Eso no lo sabes. Batman no mata, ¿no? Yo estaba ahí. Batman salió andando de ese teatro con el jefe en brazos. A mí me pareció bastante culpable. Harley se hundió. No es la misma desde entonces. Sigo pensando que Batman no le mató. Me da igual lo que pienses. Harley tiene a esos polis y ahora mismo está como una cabra. Menos mal que tiene a alguien más con quien desahogarse, ¿me entiendes? Los matones de Quinn hablaban de los polis desaparecidos. Si han estado aquí, puede que hayan dejado alguna prueba que pueda seguir. A todas las unidades, aquí Gordon. A partir de ahora. Esa radio era de un policía. Tal vez haya pruebas por aquí de a dónde se lo han llevado. Debería analizar el entorno. Todos los agentes del CPGC deben retirarse inmediatamente. Ahora mismo, chicos. Sin heroicidades, ¿entendido? Ya he perdido muchos hombres en ese sitio. Los equipos de asalto están en posiciones de perímetro y las salidas al mar controladas. No pienso perder a nadie más a manos de esa mujer. Disculpe, comisionado. Mal momento, señorita Bale. Tú, llévate a esta reportera de aquí. Ahora. ¿Está Batman en Arkham City? Cuidadito con esas manos, guapo. ¿Cuál es el secreto, comisionado? ¿Qué intenta ocultar?
Esta sangre era de un policía. Debería seguirla, a ver a dónde le han llevado. Oh, qué ganas tengo de salir de este sitio de una vez por todas. Sea como sea, estos polis morirán. ¡Aquí el murciélago! Hay una especie de pelea montada por aquí. Aquí. ¿Vigilar este maldito interruptor? Tío, creía que este sitio era secreto. ¿Quién va a entrar aquí por casualidad? ¡Batman! Sí, ya. ¿No se supone que esto es imposible de hackear? Y además, dicen que desde que murió el Joker apenas se le ha visto. Me imagino que se sentirá muy culpable. ¿Crees que mató al Joker? Nah, no le pega. Las cosas cambian. No es que fueran muy amigos. Cierto. Aún así, eso no explica por qué estamos aquí vigilando un maldito interruptor para Queen. Me gusta pensar que lo hacemos para que no nos vuele la cabeza. Porque peor. Es una buena razón.
¡Cuidado! ¡Es Batman! ¡Vas a pagar por dejar morir a Mr. J! Aquí. ¿Vigilar este maldito interruptor? Tío, creía que este sitio era secreto. ¿Quién va a entrar aquí por casualidad? ¡Batman! Ella. ¿No se supone que esto es imposible de hackear? Y además... ¡Qué hace el murciélago! Dime cómo pasó por esa puerta. Y no me hagas perder el tiempo con mentiras. Lo sabré. ¡Oh, Dios! Harley le dio unas claves a los hombres en quien más confía. Hacen falta tres claves para entrar. Por favor, te diré dónde están, pero no me hagas daño. Haré lo que pueda. Harto de congelarme el culo por esa mujer. Ese matón tiene la clave. Tengo que dejarle para el final, para que me diga lo que quiero saber. ¡Bien! ¡Espero que duela! Río de muerte. Ve a Batman, Robin, o uno de esos santurrones. Le meto una bala entre las cejas. Que no me dejan cargarme a uno de esos cerdos.
Ese matón tiene la clave. Tengo que dejarle para el final, para que me diga lo que quiero saber. Sea como sea, estos polis morirán. ¡Vas a pagar por dejar morir a Mr. J!